Ahora que Cuauhtémoc Blanco regresó a la soltería, América Ramírez, esta mujer, una novia de juventud, abre la boca. Pero y cree que ella pudo ser la causa del rompimiento del futbolista con Rosana Nájera. Y yo no sé si ella pues lo hizo porque me tenga celos o no, porque al final yo no le pregunto a Cuauhtémoc. Él me cuenta lo que él me quiere contar, respeto y le doy un consejo parcial, o sea, no ventajista, no decir, ay, no, sí, déjala, no. O sea, lo que tu corazón sienta y hasta donde tú quieras llegar con tu relación, yo te estoy apoyando en lo que tú decidas, ¿sí me explico? La verdad me sorprende el saber que ella a lo mejor tiene celos de mí, ¿no? Entonces yo no creo que por mí, ni por Liliana, ni por nadie, él va a romper una relación, o sea, va a terminar una relación. Yo creo que una relación se termina porque tu pareja ya no está despertando esa chispa y ya no está dando lo que en su momento dio. Según América, lo primero que hizo Cuauhtémoc cuando se quedó sin novia fue buscarla. En ese encuentro le regaló un anillo. ¿Acaso de compromiso? O sea, ese anillo no es de compromiso. Fue un obsequio que él me dio así. Digo, está bonito. Y todo el mundo pensaría por la piedrita y todo eso. Pero al final no. O sea, sí quiero que se aclare bien que sí. Sí, estoy yo con él. A lo mejor no en cuestión de pareja, pero él sabe que está ahí mi apoyo. Y escuchen esta revelación. Al parecer, América ha sido la que le da consuelo al futbolista cada que termina una relación. Bueno, de la última vez que él terminó con Roxana, sí, o sea, y bueno, igual cuando fue con Galilea y así nos hablamos, porque yo también respeto sus espacios cuando él tiene pues una relación, ¿no? Lo respeto. Porque yo quiero verlo feliz, ¿no? Si ya no es conmigo, pues con quien tenga que serlo. Lo único que te puedo decir es que todo en nuestra vida ha sido bien especial y bien bonito. Y yo creo que al final, pues todos los momentos son inolvidables, ¿no? Al menos para mí lo son, ¿no? Vaya que lo último que muere son las esperanzas para esta exnovia del Cuau. Que si es para mí, pues ahí va a estar, ¿no? Y si no lo es, también lo voy a seguir amando. Eso nadie me lo va a quitar, ¿no? Y eso es lo único que tengo mío y que nadie, nada ni nadie me lo va a quitar, ¿no? Dios decide que a lo mejor él diga, bueno, ya, ¿no? Ya pasó todo, ya viví miles de cosas, miles de experiencias y ahora quiero que América, retomara algo con América, pues claro que yo sería la mujer más feliz, ¿no? Y ahora con estas imágenes, regresamos a los estudios de Escándalo TV.